Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de cuarto grado, vamos a explicar lo que es el numeral 1 y el numeral 2, que tiene que ver con la autoevaluación 2 de la unidad 1, si no me equivoco, mi asistente. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar así. Dice, identifica los números que están señalados en la siguiente recta numérica. O sea, que quieren que identifiquemos estos números que están siendo señalados en la recta numérica. Lo primero que tenemos que hacer, mi asistente, es ver la escala de la recta, la que tenemos acá. ¿Cuál sería su escala? Ahora, si tenemos acá 50.000 y hasta acá tenemos 60.000, y veamos cuánta marca tenemos. De aquí para acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, eso significa entonces que podemos decir nosotros de que la escala de la recta que tenemos acá sería en este caso 1000. Ahora, como ya identificamos la escala que es 1000, entonces decimos lo siguiente. Vamos a identificar primeramente a la A. ¿Cuál sería ese número? Vamos a ir de 1000 en 1000, dicho de otra forma. Entonces decimos, si acá tenemos 50.000, hasta acá tendríamos 51.000, 52.000, 53.000, 54.000, 55.000, 56.000, 57.000 y 58.000. Entonces en A estaríamos hablando 58.000. Y lo vamos a colocar acá. Ahora, en el caso de B, bueno, si hasta acá tenemos 60.000 y ya sabemos que la escala de la recta es 1000, entonces podemos decir lo siguiente. Hasta acá tendríamos 61.000. Hasta acá tendríamos 62.000 y hasta acá tendríamos 63.000. Ah, entonces B sería 63.000. No hay que perder de vista de que como la escala es 1000, vamos de 1000 en 1000, así sucesivamente. Ahora, en el caso de C, bueno, si hasta acá tenemos 70.000, entonces hasta acá tendríamos 71.000, 72.000, 73.000, 74.000, 75.000, 76.000, 77.000 y 78.000. Entonces estaríamos hablando de 78.000. Ahí lo tenemos. Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 1, pues en el caso de D, bueno, ya sabemos que la escala de la recta es 1000, o sea que vamos de 1000 en 1000. Entonces estaríamos diciendo, si hasta acá tenemos 80.000, entonces hasta acá tendríamos 81.000, 82.000, 83.000, 84.000, 85.000, 86.000, 87.000, 88.000 y 89.000. Entonces tendríamos 89.000. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando el numeral 1. Ahora, en el numeral 2 dice, ubica los números. Bueno, quiere que ubiquemos este número que sería 420.000. Y también quiere que ubiquemos este número que sería 630.000 en la siguiente recta numérica, la que tenemos acá. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Hay que ver cuál sería la escala de esa recta numérica, mi asistente. Veamos. Nos vamos a dar cuenta nosotros lo siguiente. Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, si acá tenemos 400.000 y hasta acá tenemos 500.000, y veamos cuánta marca tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, nos vamos a dar cuenta de que la escala de la recta, la que tenemos acá, sería de qué? Sería su escala es de 10.000. Es de 10.000. Entonces, si nos dice que ubiquemos
primeramente 420.000, bueno, ya sabemos que la escala de la recta es de 10.000. Entonces, hasta acá tendríamos, bueno, no hay que perder de vista que hasta acá tenemos 400.000. Entonces, hasta acá tendríamos 410.000. Entonces, hasta acá tendríamos el primero, que sería los 420.000. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a poner acá. Ahí lo tenemos. Y de esa forma estamos ubicando el primer número. Ahora, vamos con el segundo número, mi asistente. Bueno, si hasta acá tenemos 600.000 y ya sabemos que la escala de la recta es de 10.000, o sea que va de 10.000 en 10.000, entonces es como que nosotros digamos, si decimos 630.000, entonces estaríamos diciendo, hasta acá tenemos 600.000. No hay que perder de vista eso. Entonces, hasta acá tendríamos 610.000. Hasta acá tendríamos 620.000. Entonces, hasta acá tendríamos 630.000. Entonces, lo vamos a ubicar acá. 630.000. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1 y el numeral 2. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!